Hace más o menos un par de semanas os traje un vídeo de curiosidades y, como siempre, al final os puse una encuesta y este fue el resultado. Así que hoy, aquí en este vídeo, vamos a conocer de dónde viene el nombre de LG o LG. ¡Comenzamos! Tenemos que remontarnos al año 1947, cuando el germen de la actual LG, llamada Lucky, se ocupaba de, bueno, lanzar al mercado surcoreano, muy importante este detalle, productos de higiene personal, higiene de la casa. Sí, por ejemplo, producían productos de higiene capilar, algún tipo de pasta de dientes, y no fue hasta el año 1958 cuando, digamos, que no entraría al mercado de la electrónica de consumo, neveras, televisores y demás, con Gold Star, que, bueno, digamos que fue la precursora de la división de electrónica de LG. De hecho, si eres de México, el fabricante de la marca Gold Star te va a sonar muchísimo, porque fue una marca bastante importante en el mercado de Norteamérica, sobre todo en México, y seguro que has visto en alguna ocasión, si no un aparato de aire acondicionado, sí un televisor de este fabricante. Bien, pasó el tiempo y fue en el año, a mediados de los años 90, cuando, bueno, dijeron que, pues, lo que pasa en muchas compañías: oye, no podemos seguir con esta dualidad de nombre, tenemos que dar una imagen seria, una imagen corporativa con un único nombre. Supongo que en su momento esto no ha trascendido, se barajarían muchos nombres, pero llegaron a una conclusión bastante inteligente: mezclar ambos nombres, pero no mezclarlos de una forma aleatoria, en plan Gold Star Lucky o Lucky Gold Star, que hubiera sido un nombre, la verdad, bastante extraño, porque no decía, bueno, decía, pero no decía nada. Así que optaron por lo más inteligente: Lucky L, Gold Star G, LG. Y esa creencia de que LG viene de Life's Good, algo así como que la vida es buena o algo así en castellano, sería más o menos la traducción literal, no es cierto. Es cierto que esto es como una especie de lema que se utiliza en ciertas campañas de marketing, pero el origen de LG no tiene nada que ver con este nombre, y este eslogan se escogió, pues, aprovechando que Life's Good, LG, ya sabéis, una especie de juego de palabras. Cuando te he comentado lo de la higiene personal, no te estaba tomando el pelo. Mira esto. Sí, es una pasta dental que se utiliza para limpiar tus bonitas perlas, y efectivamente, si ves arriba a la izquierda, aparece el logo de LG. Sí, LG todavía sigue vendiendo bajo el nombre de Lucky, únicamente en Corea del Sur, pues, productos de higiene personal. Pero la marca Gold Star como tal ya no vende electrónica, ahora es LG Electronics. Como ves, un origen curioso fusionando los dos nombres. ¡Fusión! ¡Ja! Y que dio como resultado, pues, que Lucky Gold Star sonara fatal y LG sonara bastante sencillo, fácil de recordar y mucho más fácil de escribir, y sin ningún tipo de historia rara. Bien, pues, como siempre, como viene siendo tradición, te dejo ahora mismo una encuesta y tienes que, si te apetece, escoger una de las dos opciones, y la más votada, pues, será la que protagonice el próximo vídeo de curiosidades. Cuéntame en los comentarios qué te parece, si te ha gustado, si no te ha gustado, y si te lavarías los dientes con la pasta de LG. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1, porque soy Geek de Gafas y prometo hacerlo.